¿Qué pasa, colega friki? Bienvenidos de vuelta a Ultra Luna Random Lock Versus, acompañados de nuestro rival en el alma, Yuna-san. ¡Hi! En el último episodio, que está en ambos canales, encontramos nuestros iniciales y tuvimos nuestro primer encuentro de ruta. Tengo todos los controles invertidos. Nuestro encuentro de la ruta 1, que Yuna tuvo un muy buen encuentro y yo tuve una mierda. Pero it's something. Y de resto, a la cuenta de tres. Vea, vea, hablas con la madre. Aparte de que te cura, te da una Pokéball. ¡No deberías estar moviéndote! Vale, vale. Vuelve a donde estaba. Ya voy, 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 ya eso iba. Hombre, esta es en plan de ya empezó la carrera, ya estoy ahí. Lo que ella está en la intro y yo voy corriendo. Como si a mí no me costara ya moverme. Vale, ya estoy donde estaba. Vale, pues, como iba diciendo, a la cuenta de tres, empezaremos a movernos. Pero, primero necesito un bolígrafo. Vale, lista. Ready. Pues 3, 2, 1. Te voy a dejar, ve a hablar con mi madre como ya he ido a hablar yo, ve tú. Y cuando hayas terminado de hablar con mi madre, te espero en la puerta y empezamos desde ahí. Vale. ¿Por qué hay que volver atrás y hablar con nuestra madre? Te da una Pokéball y te cura. Vale, voy. Dame un segundo, me atasqué en un combate. Ah, o sea que te había ido para adelante. Bueno, si no quieres ir a por la Pokéball, pues nada. Que estoy en la hierba. Ah, vale. Es que yo salí de la hierba. Yo me quedé fuera. No, yo me quedé en la hierba. Yo capturé el Lipar el episodio anterior y me quedé ahí. Y de este. Don't move. Vale, ahora voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo. Corre, corre, corre. A 20 FPS. Yo voy 10 FPS más. Y se nota mucho, ¿eh? Se nota muchísimo. ¡Ma! Me han dicho que me das cosas. ¡Ma! ¡Cúrame y dame Pokéball! Voy a ver cuántas Pokéball te ha dado. A mí me ponía Pokéball, pero no sé si me ha dado alguna más. Tengo 10, sí, me ha dado no una. No me ha dicho nada. Se tiene que dar una. Pero sobre todo para acabar la mudanza hay que abrir todas estas cajas. Es lo único que me dice. ¿No te da ninguna Pokéball? No, mi madre no me quiere. Te juro que a mí me ha dado una Pokéball. Está grabado, ya lo verás. Bueno, ahora sí. Pues nada, a salir de casa a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Hala! ¡Go! Voy a suponer que tenemos que seguir por donde íbamos. Sí. Pues ruta 1 ya tenemos Pokémon. Me ha salido Pokémon otra vez. Vamos a ver, Lupilla. ¡Hola! Un Hitmonchan. ¡Mir! Tiene mejor ataque que tal. Vale, perfecto. Capa sin problema. No, objeto no. A mi emulador le ha dado una embolia cerebral. Oye, ¿cómo se mueve? ¡Ah, con el ratón! Yo estaba ahí mirando en plan de cómo cambio el menú. No, porque encima, como estoy utilizando un mando de la Xbox, no son las letras que pone en el menú. Yo es que me queda en plan, ¿cómo coño muevo los Pokémon? Le da el menú y digo, ¿no pone mover? ¿Por qué? Ya no es como antes. ¡Puto! ¡Ah! ¡Oh, un Iglybuff! La pre, ¿no? Sí. Iglybuff es tipo hada. Sí. Un Minaclo. Es el tipo roca, vamos a matarlo. Pero dudo que tenga un ataque tipo hada al level 2. No. Pero sí tiene canto. Que obviously atina la primera. No tengo tiempo para esto, Iglybuff. ¿Dónde está? ¿En la hierba? Sí. Oh, me ha subido 27 FPS. Amazing. Yeah. Has matado tu primer Pokémon, Jorge. Así me gusta. Bien. Tardaste mucho más de lo que deberías por 20 de experiencia, Lipard, pero... ¡Una Pokéball!
o una Pokéball, literal. Era literal. ¡Oh! Nuestro primer combate, Andrea. No he llegado. Qué sexy está así. Me gusta mucho lo que son los personajes, los movimientos de esas cosas, Sí, a mí también. Creo que voy a... ¿Se puede quitar la animación de introducción al combate? No, solo la animación de combate. Es que las animaciones de combate no me molestan. Lo que me molesta es el... El inicio, a mí también. Chica, Úrsula te desafía. A ver, si estuviese a velocidad normal no me molestaría, pero es que... Me quedo viendo la pantalla de colores amarillos y luego la hierba durante 6 segundos. ¡Qué puto! ¡Me ha sacado un Pikachu con la gorra de Ash! ¡Lol, en serio! ¡Te lo juro! ¡Me queda todo loca! Ese niño sabe lo que quiere. Para Lupilla es tipo siniestro, ¿no? Pastrueno. Menos mal que he cambiado ahí, visor. Anda, tírale un drenador. Creo que sí. Pica, pica. Uf, paciencia con este qué juego. Qué mono, que es Pikachu, tío. Sí. ¡Pica! ¡Pica, pica! La caje. Que no tenga electricidad estática, que no tenga electricidad estática. ¡Wow, qué tortazo le he metido! El menú me confunde un montón. ¿Por? A mí también, acostumbrada que estaba normal, sí. ¿Sabes? ¿Cómo? ¡Oh, Dios, Pikachu! ¡Nico, sube el 8! Gracias a la flexibilidad de su cuerpo, vale. ¡Y Jorge, sube el 5! Vale, entonces la pantalla táctil funciona. Sí. Funciona perfectamente. Es que yo era en plan de ¿cómo miro mi habilidad? Sí, dándole la información a ver lo que es. Creo que era, ¿no? Es que lo miré en el anterior capítulo. Honestamente, me dan miedo los combates, ¿eh? A mí también, pero gracias a Dios me saco un Pikachu. A ver tú, por favor no me saques una giratina. Que te veo venir. Cuando se cruzan las miradas, hay que pelear. ¡Una Zurrid! Oh, yo tuve una Zurrid en mi Let's Play de XA. Yo no. Yo tuve un Silvio. Tiene un Slowbro. Objeto. Lupilla, oh, why you no tener ataque siniestro? Porque todavía no lo he aprendido, pobrecita. ¡Y no te! ¡Hala, tío! ¿Tú qué eres? ¿Un ninja o algo que me ve desde lejos? ¡La damos por culo! Le cuesta entrar a los combates, ¡Zubat! Tenía una toxiesfera. Me ha sacado un Zubat. A veces, bueno. Me pegó placaje y luego dice, Slowbro, se ha envenenado. Y yo me quedé así en plan de, ¿qué he hecho? Tipo, fantasma es bueno contra el psíquico, ¿no? Pero también puede tener, no creo que tenga confusión. ¿Quién? Un Zubat. A niveles bajos, ¿no? Buena baza. Joder, ya llevas 3 ataques arenas. ¿Cómo estás atinando placaje? Sí, tiene confusión. ¿Sí tiene? Ay, pero no me ha hecho nada, casi. Me ha hecho más buena baza que confusión. A ver, tiene confusión, buena baza. Es que ha confundido a Jorge. Que no tenga ataque ala, por Dios y por la Virgen. Tornado, me cago en mi puta estampa. ¡Neko! ¡Ay, bien! Lo aguanta bien. Mátalo, anda. Tú te subes tu ataque y yo te bajo tu ataque. Don't worry. 46 puntos de experiencia y 67. Y ha perdido. ¡Ay,
mi pobre Caterpie. Eso no parecía un Caterpie, ¿eh? No sé, llámame tonta, pero eso no parecía un Caterpie. Y tenía alas, y todavía no era un Butterfree. Qué pereza volver atrás, ¿no? Para curar. Tienes pociones. Aquí podemos comprar, ¿no? Hombre, no sé si en este pueblo, pero... Ya, pero quiero decir, las reglas. No tenemos las reglas de que no puedes comprar. Ah, no. Sí, compra, sin miedo. Sin miedo. A ver. Estoy utilizando gruñido y ataque arena. Estratégicamente. Bien, fallaste por primera vez. Muere, anda. ¿Pero contra quién te estabas enfrentando? Slowbro. Hey, Lupilla al 5, aprende mordisco, please. ¡Uy, un Rockruff! Te mira fijamente, ¿qué quieres hacer? Gira a la derecha. ¡Uy! ¡Uy, mimita! Rockruff, sí, es verdad, jugando. Ahora han puesto cositas de que te siguen y cosas así, ¿no? Míralo fijamente. A ver, niña. Rockruff se estremece de contento. Algo así. Jugar cucú. ¿Tú leíste lo que dijo el niño? No se quedó un Caterpie. ¡A la yugular, Caterpie! ¿Qué dices? Muestra de qué pasta está hecho un Pokémon insecto. Alejarse. Me imagino un Caterpie ahí soltándote. ¡Uy! Adiós, Rockruff. Qué mono. Venga, niño, enséñame qué tiene. Rockruff es un Pokémon muy afable. Deberías probar a jugar un rato con él. Sí, ya he jugado con él. Un poquito. Oye, que el festival de Pueblo Lee está a punto de empezar. Vamos, corre. Joder, que quería ir a atajar por aquí. Que no hay hierba para ir a curar con mi mami. Pero vale, cabrón. Yo diré que al level 3 no tienes autodestrucción. ¿Qué te ha sacado? Un Ferro Seed. ¿Eso cuál es? Ah, vale, ya sé cuál es. El bicho roca, ¿no? No, bicho cero o planta cero. Ah, eso, no, bicho cero. Sí. Vamos, Merlín. ¡Ascua! Puto. Tío, aquí todas las niñas tienen una vista de lince que no pueden con ella. Es que la edad todavía no les ha jodido la vista como nosotras. Enfréntate a mí. Vale. Tu Caterpie murió. Sorry, bro. ¡Hala! ¿Por qué? Tan ¡Uy, un Wingull! Solo quiero llegar a encontrar otra ruta. Venganza. Es lo único que pido en esta vida. ¿Venganza es tipo normal? ¿Cómo? ¿Venganza es tipo normal? Honestamente no tengo ni idea. Y si en el caso de que fuera tipo normal, yo al ser agua fantasma me afectaría. No. Pero no sé si venganza ignora tipología. No sé, por si acaso. Te digo, es un movimiento que yo no utilizo. Voy a hacer hidrochorro por si acaso. Liberó energía. No afecta a Jorge. Perfecto. Perfectísimo. Tiniebla. Ahora dame algo por haber jugado contigo. No, no le da nada. Atadura. Tampoco me afecta. Te quiero. Thor. Thor, o como se diga. Deberías probar a jugar con él. ¿Para qué? No me da nada. Puto. Anda, mira, el equipo malvado está ahí delante. Has derrotado al niño. O te lo has saltado. Estoy peleando contra él. A mis 8 FPS. Nivel 6. ¿Qué te ha sacado? Ahora te digo. Todavía se está presentando como Ricky. Se ha enfadado, se ha puesto. ¡Magneton! Oh. Hola, equipo malvado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Fuego. Los niveles de concentración de aura que se detectan aquí son algo elevados. ¿Qué le parece a estas cifras, capitán? El capitán pasando de ella.
¿Qué? Está tocándose el bigote ahí, sensual. ¿Eh? Ah, sí, claro, por supuesto, te escucho. No creas que estaba distraído con el festival. Sin duda, las lecturas del aura de la zona se pueden atribuir a la presencia del tal Kahuna. El brillo de Alola resulta cegador, aún más de lo que indicaban nuestras fuentes. Francamente, tanta luz se me hace insoportable. ¡Wow! Sin embargo, esta luz es lo que anhelamos durante tanto tiempo. Tiene razón, pero ahora eso es irrelevante. Lo principal es que llevemos a cabo nuestra investigación de forma ejemplar para devolver la luz a nuestro mundo. Y debemos hacerlo antes de que el refulgente despierte de su letargo. Entonces, ¿atravesaron una esto y vinieron de otro mundo? Sí, eso parece. Y dice la chica, tú tampoco naciste en Alola, procedes de una región muy lejana, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Me espías? Te ves cara de turista. Hombre, es que la tía... No sé, ¿sabes? Parece Giri. Totalmente. Sobre todo yo que tengo el pelo rubio. ¡Ajá! ¡Hostia! Un ejecutor a Lola. Oh. ¿Pero pelean contra ti? No, lo he visto pasar así por el camino este que había en Pueblo Lili. Iba ahí moviendo la cola por detrás. La región de Alola está formada por 4 islas. En cada una de ellas mora un Pokémon único, un espíritu guardián. Ese es el principal motivo por el que celebramos este festival, para honrar el espíritu guardián y mostrarle nuestro agradecimiento, pues siempre vela por nosotros y nos protege. Lo cierto es que eso de festival suena muy grandilocuente. Pero no se trata más que de una pequeña fiesta del pueblo. Nos reunimos todos para festejar y pasarlo en grande, nada más. Dice el Kahuna. ¡Oh! La carita de felicidad que tiene en el rabo. ¿Has visto? ¡Oh, tío! Sí, es verdad, somos los únicos pringados que vestimos en plan de ¡ay, qué bonita es la isla! ¡Aloha a todo el mundo! Sí. Y nuestra piel pálida tampoco ayuda a encajar. ¡Tilo! Se llamaba Tilo, ¿no? Sí, Tilo. Yo le llamo Manzanilla. Por fin ha llegado el momento, Poplo y yo no podíamos contener más la emoción. Hostia, ahora que me di cuenta. Mi Pokémon es de tipo agua. Seguirá teniendo un destino. ¡Por favor, no! ¿Pop? Espera, ¿es que nadie te ha contado con qué consiste el festival? No. Jeje, aquí estás, justo a tiempo. ¿Justo a tiempo para qué? ¡Ah! Ajá. Festival de nuestra isla. ¡Ah! ¡Nos tenemos que enfrentar! Pero a ver si tiene el mismo Pokémon. Tía, como tengo el mismo Pokémon, me cura, ¿vale? Bueno. No estoy lista para el combate, pero ¿qué puedo hacer? ¡Perros! ¡Madre mía! Estoy chunga. ¿El qué? Como tenga el mismo Pokémon, estamos chunga. Habitantes de la isla de Alola. Yo creo que cambiará los Pokémon. Recemos. Aventureros que recorréis estas tierras, le pedimos hoy al espíritu guardián que vele por nuestra seguridad. Y ahora, como ofrenda a nuestro espíritu guardián Tapu Koko, da comienzo el esperado combate Pokémon. A mi lado tenéis Tilo, nieto del Kahuna de Mele Mele. ¡Miau! ¿Cómo va a molar esta, Poplio? Al otro lado, Yunosan y Andrea. ¡Dos contra uno! Andrea llegará, don't worry. Andrea sí llega tarde, pero llegará. Mira, dice mi madre, ¡Yelicen, cuidado de mi Yunosan! ¿Estás lista? Estoy convencida de que va a ser un combate inolvidable. Espero que no perder en este combate. Vamos a ver qué te saca. Ay, dije que no, fuck. Sí, estoy lista, me acabas de curar. ¡Tilo! No tengas el pijo ese. CGI. Eso. ¡No lo tiene! ¡Oh! Ahora te saca... ¡Tiene un ultra ente, creo que es! Golisopot. Creo que es un ultra ente. ¿Es un ultra ente? ¡Puto desgraciado! Es de tipo bicho, si no me equivoco. Oye, tu rival va a fuego, ¿eh?
Látigo. Que estás enfrentada, Tío. No es justo. A ver qué te saca a ti. A ver, estoy empezando el combate. Me ha hecho encanto, ¿eso qué hacía? ¿No te enamora o te baja el ataque especial? No, me baja el ataque mucho. El ataque simplemente. El físico. ¡Vamos, tío! ¡Let's go! ¿Retirada de Golisopo? ¿What? ¡No! ¡Tiene! Sí que tiene a DC. A DC igual. Te oigo sufriendo un poco, Yuno. Gruñido. Vamos, Merlin, todo tuyo. Tú no tienes nada que hacer, Leaparks. Hasta que no tengas un ataque tipo siniestro, no vales mucho. Ay, no me encante. ¿Qué te ha sacado? Un Magneton. ¿Sí? Un Magneton. Ya he dicho sí. ¿Te has sacado ya dos Magneton en esta partida? Sí, sí, sí. Y uno tras otro. Para de aquí. Te no juro. Te juro que tengo el estómago encogido. ¿Por qué? Porque tengo el al Pokémon de planta enfrente mía. Si me hace un ataque tipo planta, me va a reventar. Ah, entonces sí lo mantienes. Sí. No. Es que tiene dos Pokémon, no me he dado cuenta. ¡Absorbe agua! ¡Sí! ¡Me ha hecho un ataque tipo agua! No sé por qué, pero te quiero. ¡Me lo he cargado! Toma experiencia. ¡Me lo he hecho, Jorge! Te imagino ahí abrazándole su... lo que es su carne se mete en lo que tú metes la cara, ¿sabes? Como... Sí, como si fuera un fantasma y tal. Es una nubecita ahí. Vale, me queda solo Golisopod. No me sé, es que como nunca he jugado Pokémon de Alola. No, tranquilo, es que los ultraentes tienen nombres extraños. Ya está, me lo cargué. Soy feliz, he ganado el combate. ¡Viva el tinieblas de mi Pokémon! Nivel 9. Tira, sube nivel. Pues el mío no mantuvo su inicial, ¿eh? ¿Ah, no? No. ¿Qué te sacó? Un Whimsen. Whismur. Pues a mí sí me lo mantuvo. ¡Jo puta! Este año también hemos podido disfrutar de un combate formidable. A ti es lo que te quiere es joder viva. Ya te digo, ¿eh? Seguro que tampoco está encantado. ¡Buah! ¡Has estado increíble! Me lo he pasado en grande. Ha sido el combate del siglo. No, del milenio. ¡Wow! Ha sido un combate excelente, sin duda alguna. Tampoco costará. ¡Coco! Ahí está. Joder, nos da una mierda de dinero. ¡Ma! ¡Necesito dinero! Creo que es el momento de hacerte entrega de esto. La pulsera Z, ¿no? Sí. ¡Yeah! ¡Qué tortazo le pega al micro! ¿Le metiste una hostia al micro? Sí. Pobrecito. Se te oye bajo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Dame mi pulsera. Yeah. Sí, me gusta más en negro, todo se ha dicho. A mí también. Pero me gusta más las mega piedras. A mí también. Na 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 na. Ajá. Gracias, Tapu Koko, bendice mi viaje. Insignia. No te pido ir a 30 FPS, pero te pido que no me des lag. Algo. Ah, la insignia esta del recorrido insular, supongo, ¿no? Sí. Para poder pasar a los las pruebas. Las pruebecitas. Todo esto es igual que X e Y, básicamente. ¿X e Y? Sol y Luna será. Sol y Luna. Tapu Koko es un Pokémon alucinante, ¿verdad? Me gustaría poder agradecerle algún día todo lo que ha hecho por Nebulilla. ¡Ah! ¡Cash! A mí también. Claro, a ti también te salvó la vida, pues claro. Y yo a mí me gustaría capturarle. Hombre, a mí también. Son las cosas como sean. Venga, fuera de aquí. ¡Fuera! ¡Oh! Han venido otra vez los del ultraumbral este. Capitán, durante el festival de la isla he registrado lecturas de aura muy elevadas.
No me sorprende, no me sorprende. Tal y como indican nuestras investigaciones preliminares, esa superpulsera Z y la criatura llamada Tapu Koko han recibido una gran dosis de luz. Los habitantes de Alola no saben lo afortunados que son. Esta región está rebosante de la luz del refulgente. Me pregunto si existe algún modo de aprovechar el gran poder de la región de Alola para nuestro mundo. Eso es exactamente lo que hemos venido a averiguar. Tal es el cometido de nuestra unidad y ten por seguro que lo cumpliremos. Prosigamos, Alola es muy grande y aún nos quedan muchos rincones en los que indagar. Siempre está con el mustache. Sí, ahí. Oh. Si estuviese haciendo un let's play yo, definitivamente este tío tendría voz francés. Cada vez que habla sería todo ¡oh, oh, oh! Han recibido una alta dosis de luz. Mamá, me han dicho que le diste Pokéballs a Yuno y a mí no me has dado nada. Es que no me quieres, es que ella es tu favorita. ¿Qué pasa? Tin, 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 tin. Sí, soy su favorita, lo siento. ¿En serio no te da nada? Es porque es rubia, ¿verdad? Es porque ella nunca te cuestiona. Ah, qué bien se está al aquí afuera. Al día siguiente. Me pregunto si hoy pasará algo interesante. Oh, qué raro, llaman a la puerta. Y después entrará el profesor como si nada. Kukui. Kukui Hakase. Ah, pues no ha pasado. Hay que ir para afuera. Oh, que... aprendió modales después de la tercera. Ah, no, que es Lilia. Es que es Lilia. Ah. ¡Didi! Pero el profesor me dijo... ¡Eh, Lilia, tráeme a esa nueva entrenadora tan prometedora, anda! Nos estará esperando en el laboratorio, sígueme. ¡Yuno-san! ¡No te vayas de casa sin mi consentimiento! ¡Ah, no! ¡Dinero! ¡Dinero! Y esta madre nos da un montón de dinero, si es igual que en Sol y Luna. Me llamo Lilia. ¡Qué cara pones, pobrecita! Ni que te hubieran echado la bronca. Que Didi en los juegos es boba. En serio. Es tonta a más no poder. Es rubia. Y toda la historia es culpa suya, básicamente. Vale. Habrá que ir para abajo, ¿no? Sí. Para abajo. Para abajo. Pásalo bien con tu Lipar. Y el mío todo. ¡No me sustituyas por otro gato! Tranquilo, Meowth. Prefiero tener un Persian antes que un Lipar. Bueno, bueno. ¡Let's go! ¡Segundo encuentro! Espérate, que estoy aquí con Lilia. ¡Up! Creo que estas son las afueras de... No sé. Ahora me saldrá. A mí no me ha salido nada. A ver, espera. Sí, estas son las afueras, lo tomamos como... Es ruta 1 las afueras de no sé qué, pero lo tomamos como No, pero es otra ruta. Afueras... ¿Entonces puedo capturar? Sí. ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Es un! ¡Un Pidgey! ¡Peor! ¿Qué? ¿Peor? ¡Un Catspawn! No. Puedes tener un tipo fuego si le pones día soleado. Sí, si es que lo aprende. Yo creo que sí, se basa en eso. Oh, no, espera, tú no tenías... Bueno, no quieres tener dos tipos agua. No quiero. A ver, deja mirar el nombre de la ruta. Sinceramente, no me hace gracia. Bueno, pero tienes que capturarlo. Ya. No me voy, solo quiero ver el nombre. Mira, de la puta el tonta. Día que vaya a visitarte a Canarias, te juro que asesino a tu perro. Ese no es el mío, ese es el de los vecinos. Pues con menos remordimiento me quedaré. Yo también, tranquila. Dios. Puto perro, no tiene día para ladrar, no. Ladra siempre cuando grabamos. Le ladra a todo el mundo, menos a los extraños. ¡Puto! Que te captures. Ya verás, al final lo voy a matar con un burbuja. A ver. ¿Qué me sale? A mí necesito algo bueno para recompensar la lupilla. Dame algo. No pido algo, un poder extremo, simplemente algo bueno. Bueno, es un tipo agua. ¿Qué te ha salido? El Simipor. ¡Ah! ¡Tío, no se captura! ¿Qué quieres que te diga? Pero estoy por pasar, ¿eh?
Le tiro la última Pokéball, que ya gasta 4. Y está en rojo. Nada, fuera, Caspón, vete a la mierda. Ni que fuera un legendario, chaval, No, pero es un Pokémon raro. Me da igual, es una puta mierda. A ver, entonces te tacho a ti de que no tienes encuentro en esta ruta. No, no tengo. Relájate. Y voy a mi casa. Que gasta muchas burbujas. Mami, cúrame, anda. ¿Qué te ha hecho? Es Simipur. Ataque furia y, por supuesto, Tina 4. Pipipin. A ver, necesito que te captures, please. No, vamos a luchar contra este. Ah, no se captura. Ah. A ver, Lupilla, no le des un crítico. No le des crítico, please. No, mira. Me ha sacado un Drill Bull, creo que se llama. Level 4, ¿tú crees que tenga pistola agua? Puede ser, sí. Perfectamente. Aunque creo que tenía golpe furia solo y eso. Y malicioso, es lo único que me ha hecho por ahora. Entonces sí, solo tendrá eso. Que tengo que cambiar, me ha bajado la defensa 2 veces. Cambia. Y como me haga 5 ataques furia, te revienta. Conociendo mi suerte, me revienta. Te revienta. No me uses pistola agua. Gracias. No aparezca mierda, apareció un Pokémon. ¡Ay, que me podía haber salido! Voy a llorar, seguro. Ahora te vas a arrancar los ojos. Tío, me ha salido un Bunelby. Pues qué quieres que te diga, a mí sí me gusta Bunelby. Ah, es el de... Sí, te entendí, Bunelby. El de sí, Bunelby es bueno. Joder. ¡Tiene Escaldar! Ay, mamá. Escaldar, te va a quemar. Despertar, vale. Hostia, ¿tú qué haces ahí, niña? ¡Ah, puta! No me ha visto. Venga, tío, te quieres quedar dentro de la Pokéball. Estás como 3 de vida. Nada. ¿Otra? Con un Pikachu con gorra de Ash diferente. ¿Otro de otra región? Sí, el de... Este creo que es de... ¿Quinta? No sé, el que tiene la franja esta negra con el símbolo en azul. Qué fuerte. Tendría que verlo para saber decirte. Ya lo verás. Creo que te quinto. Y tiene lengüetazo también. Paralízame, venga. Puto. Pikachu, ¿te crees con derecho a hacerme gruñido? ¿De verdad te lo crees? Pues no, no tiene derecho. ¿Sí? No. Porque tenga gorra no tiene que ser mejor que yo. ¿Estás luchando contra el niño? No, contra la niña. Más para abajo. O sea, el niño ya peleaste. Sí, me sacó... ¿Qué me sacó? No me acuerdo que me sacó. Ah, ya, el Drill Bull. Este que excava. Que la evolución... ¡Hala, puto! Este sí tiene electricidad estática. Yo sabía que uno lo iba a tener. Bien. 2. Poco a poco vas a morir, Pikachu. Y quiere... Quiere morir lentamente con la entrenadora porque el cabrón me está haciendo gruñido y pues no le quito casi nada. Quieto, no te emociones con Escaldar. ¿Has capturado al final Pokémon? No, estoy en ello. Ah. Pobre Andrea. 5. Ahora impacto, bueno, da igual si me voy a recuperar. Me quita el impacto, no me quita un PS. 6.
Y ya no puedo bajarle más la precisión. ¡Látigo te pañé! Vale, no puedes ver. Quédate dentro de la Pokéball. ¡No! ¡Utilicé una poción! ¡Me equivoqué! No sé lo que hay que hacerte, Ivysaur. Estás paralizado, pero no sé qué hay que hacerte. ¿Esto? ¡Ah! ¡Oh! Es que la Pokéball ni se mueve. Te quité el paraliza. Ay, qué bonito que eres, Ivysaur. Lo he cuidado después de... porque me ha paralizado, ¿no? Con el ejercicio de estética. Digo, como tú vas muy atrasado, digo, pues voy a utilizar... para no llevarte tanta ventaja. Y voy a utilizarlo el cuidado, joder. Se... ¡No! ¡Tan cerca! ¡Tan cerca! Y a la vez tan lejos. Venga, uno más. ¡Uno más! ¿Qué coño? No me vendría mal tener un tipo agua. ¿Cuántas Pokéball llevas ya? Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Ah! La capturé. No sé, cuatro creo. ¡Hola! Ah, oh, el segundo a ti. Uy. Y subes de nivel, bien hecho, lo vi. ¡Oh, Dios mío! La nadadora, por Dios. ¡Qué sé! ¡Joder, un Lycanroc! Ok, nos tenemos que parar. Aquí tenemos que cortar el episodio. Tengo que ponerle un mote a este. Pero nosotros nos iremos viendo en el siguiente episodio, que estará en el canal de Yuno-san. Como siempre, tenéis su link abajo en la descripción. Si está gustando la serie, no lo dudéis. Revienten ese botón de like y nos veremos en la próxima. Soy Andrea de Generation Freaky y ha sido todo un placer. ¡Chao! ¡Chao!